vamos a meternos en el desarrollo industrial y de parques de un municipio muy importante de nuestra provincia de Buenos Aires, y para eso tenemos en línea a Federico Fonghi, Coordinador General de Promoción de Industria y Comercio del municipio de Moreno. Bueno, a ver, te saluda Federico Lía Gelfi. Ahora estamos, ya estamos. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bueno, me escuchás bien, ¿verdad? Te escucho perfecto. Había tenido un problema con la computadora, pero ya lo pude solucionar. Excelente, te agradezco muchísimo porque, bueno, estábamos con mucha expectativa para que pudiéramos compartir con nuestra audiencia, Federico, todo lo que fue la política industrial en Moreno, que y cuáles son los indicadores que además dan cuenta de cómo ha cambiado de, no sé, 2-3 años atrás a la fecha. Y lo verdad que escuchaba a la gente de tu programa. Hay un eco ahí, supongo que. A ver, para que se te escuche bien. Ahora. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Bueno, yo escuchaba el resto de las entrevistas del programa, uh-huh, y me encontraba con, claro, gente que decía que estaba difícil contratar personal, o el caso de la falta de tierra, y son dos hechos que en Moreno no se han dado de esa manera. De hecho, al contrario, hemos tenido una ampliación muy fuerte de lo que es la oferta de tierras. Uh-huh. ¿Sí? Cuando llegamos a la gestión nos encontramos con mucha oferta como consecuencia de políticas industriales que habían sido más tendientes al no apoyo a la industria, a la no creación de nuevas empresas, y eso hacía que los parques estuvieran con mucho espacio y que se hubiera frenado ya lo que había pasado hasta 2015, que era la creación de muchos parques. Uh-huh. Pese a la pandemia y pese a las dificultades económicas que hemos tenido como país en los últimos años, incluida la guerra, que siempre escucho que hay una crítica respecto a la guerra como excusa, y esta semana estuve en reuniones con empresarios y marcaban que la guerra había cortado muchas exportaciones, muchos tratos, y que han sido dificultades muy fuertes, nos encontramos con que desde el 2020 se empezó a dar primero a consolidar la recuperación de la capacidad productiva de los parques, ¿sí? Todo aquel espacio que estaba ocioso en los parques ya existentes, que Moreno tiene 12 parques industriales. Claro, eso te iba a pedir que dijeras, repasaras para quien no conoce. En esos 12 parques industriales que tenía Moreno, había mucha capacidad ociosa, muchos lotes disponibles y muchos galpones vacíos. Mm. ¿Sí? Esos galpones se empezaron a ocupar, esos lotes se empezaron a vender, y por suerte para la industria local se consolidó mucho el proyecto del parque municipal. Era un parque de 55 hectáreas, el parque municipal 2, que de no tener absolutamente nada en febrero del 2020, cuando me toca asumir como presidente del parque, hoy tenemos que todos los días entran a trabajar 2.000 personas entre puestos directos e indirectos, entre aquellos que ya están trabajando directamente y las construcciones que se están dando. Este crecimiento impulsó a la creación de nuevos parques, a retomar la creación de parques. Digo, la noticia más última, creo que es primicia para la conexión, no lo he hablado ni siquiera con la intendenta todavía, es que el Parque Reconquista, que es un parque del Grupo Posadas, uh-huh, en estos días recibió la factoría provincial del parque también. Nosotros hace poco habíamos dado la factoría municipal del parque Comasa, uh-huh, y tenemos varios parques que están en este proceso de los papeles para justamente avanzar, y es una gran noticia porque son parques, en el caso puntual del caso del Parque Reconquista, que de tener 80 hectáreas disponibles para el parque, ya ocupó el 80% de su capacidad, contribuyendo con 60 nuevas industrias que se van a ir radicando en Moreno. Exacto, porque la demanda, además de relocalización de las industrias, es muy importante, sobre todo que están en la ciudad de Buenos Aires o en el primer, digamos, en la primer franja después de la General Paz. Y Moreno es un distrito muy, muy importante que está recibiendo industrias de otras localidades. Sí, yo creo que el primer entrevistado que tenías hablaba muy bien del caso del Corredor Norte, que está muy conocido, un corredor que ya está muy consolidado, uh-huh, y esa consolidación también lo lleva a tener, por ejemplo, una cuestión de precio bastante más elevado que lo pueden ser otros sectores que se están desarrollando. Uh-huh. El sector del Corredor Sur, muchas veces los parques se ubican más sobre las rutas y más sobre lugares que para la industria o para la logística son buenas,
pero por ahí es difícil para el trabajador llegar. O sea, qué difícil se hace un Claro. trabajador a veces llegar a un parque, como pasa, Sí. no quiero hablar mal de ningún parque, pero digo, como pasa por ahí con el parque de Ezeiza, que es un parque muy bonito, pero le es complicado para el trabajador acercarse hasta ese lugar. Y Moreno ha tenido en ese sentido un desarrollo con varias zonas industriales. Por ejemplo, tenemos una zona que es la de El Buen Aire, con cuatro parques industriales, tres con decreto y este que acabo de contar con factibilidad provincial recién aprobada, donde tenemos una capacidad ahí de trabajar con la parte logística muy fuerte y con la parte productiva. Y nuestra zona estrella, que hace unos años uno jamás hubiera pensado que Cuartel Quinto en Moreno hubiera sido el sinónimo de la industria que es hoy, ¿sí? Con grandes fábricas que se están instalando. Nuestro modelo estrella es, sin duda, la fábrica de colectivos Sepricar, que se Ajá. radicó el año pasado. Mejor Ajá. dicho, hace 2 años empezó su construcción. Pero no es algo que sorprenda del todo. Digo, aquellos que siguen la industria de hace varios años habrán visto que lo que habrá sorprendido hace 30 años fue la erradicación de Walmart y de Celsur en la zona de 24 y 25, en ese lugar Ajá. en Moreno. Diciendo, ¿y por qué podría sorprender? Porque imagínense que la familia Walton, cuando le preguntaron a los expertos logísticos por qué 24 y 25, bueno, ellos tomaban con que ese lugar era un centro neurálgico para atacar todo el país, no Claro. solamente la Con relación entre el AMBA y la capital federal. Y ese primer diagnóstico que tuvo Celsur y que tuvieron Walmart, hoy en día lo están teniendo las empresas con los parques que se desarrollan en la zona. Claro, Digo, nosotros. Federico, vos hablaste del empleo también y bueno, Moreno particularmente siempre, o antes era el municipio dormitorio y esta política también colaboró con que los trabajadores del municipio puedan tener también oportunidades sin trasladarse tanto. ¿Esto cómo evolucionó con esta política de erradicación industrial? La evolución no la vive personalmente porque yo trabajé, estudié y me desarrollé mucho fuera de mi distrito, volviendo a esa ciudad dormitorio que era dormir a mi casa, ¿sí? Hoy yo sé que mis hijos van a poder estudiar localmente, tanto en la universidad como en los terciarios, como todo lo que se está desarrollando de capacitación. Van a poder desarrollarse profesionalmente porque estos nodos industriales que se están generando permiten no solamente que ese vecino tenga un trabajo cerca, sino también le permiten a la comunidad desarrollar todo su entorno. Digo, lo lindo de los casos que se están dando en el desarrollo de parques y de industria es que el caso que acabo de contar de la fábrica de colectivos ya le está comprando, hoy hablando con la empresa, ya está haciendo pruebas con una empresa de manojos de cables en el mismo parque, ya Claro. su proveedor de frentes y perfil y la parte de lo que es los frentes y las partes traseras de los colectivos se van a fabricar en el mismo parque, ya están negociando con fábrica de pintura en la región, entonces cada industria que va llegando al distrito va generando una sinergia y eso nos obligó a hacer dos cosas muy particulares como políticas de la gestión. Una fue empezar a hacer las exposiciones de industria, ¿sí? Exposiciones que están destinadas Sí. específicamente a hacer una ronda de negocios permanente con las empresas para que se conozcan, para que Sí, empiecen a trabajar. estuve en la Obviamente. última y fue realmente un éxito. Estaba llena la ronda y todos exponiendo las industrias que están en los parques y fuera de los parques, pero eso en el Parque Industrial Moreno, ¿verdad? Y aparte hay una cuestión, ¿no? Moreno ha tomado las políticas. Yo escuchaba recién a la economista en jefe de la Fundación del Observatorio PYME. Está claro que la dificultad de conseguir esos trabajadores se da en, primero, cuando uno tiene políticas de desindustrialización, la gente se empieza a alejar de la formación, o por lo menos lo que ha pasado desde los 90, que se ha alejado mucho de la formación en carreras de ingeniería, técnicas y demás. Yo creo que ahí es donde el Estado tiene que tomar políticas activas muy fuertes, y nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en el Parque 1. Hace muy pocas semanas arrancó la construcción de una escuela técnica en la propia zona, en el propio corazón de lo que es la industria en Cuartel Quinto, y eso va a hacer que esa escuela técnica haga lo que decía recién la entrevista anterior, ¿no? Decir, che, esas personas van a poder practicar en esa misma zona y van a Claro. poder trabajar en esa misma zona. También escuchar las demandas que tiene la industria respecto a Fundamental. la capacitación.
Sí, Entonces, para que por eso. haya, digamos, para que se encuentre, ¿no? La demanda de oficios y de trabajos con la gente formada, por supuesto. Y yo creo que en ese sentido el municipio tuvo una sorpresa. Digo, este año nosotros estábamos haciendo lo que era la exposición de empleo, la Expo Empleo, la primera que se iba a hacer con esta magnitud, que fue en abril. Se juntaron 32 empresas con demandas concretas de capacitación, de formación y de requerimientos de personal. Y fue tan exitosa la exposición, se lograron tantos matches entre empleadores y trabajadores en búsqueda activa, que necesitamos hacer una con muy poca diferencia. O sea, llegamos a septiembre, ahora en agosto se El hizo, 4 de agosto fue, el 4 de creo. agosto, y digo, ¿y qué pasó el fin de semana pasado? Pasó que ya eran más de 40 empresas, las empresas venían con una expectativa altísima, porque tengo un caso de una empresa de proveedora de servicios de telecomunicaciones diciendo, ya del resultado anterior nos quedamos con mucho material y no queremos dejar de estar, porque es muy importante para nosotros. En esta etapa, digo, la intendenta Mariel Fernández, la verdad que en este pedido que nos hizo de priorizar la industria y priorizar la creación de trabajo, se dio este caso donde, pese a las dificultades económicas, hubo muchas búsquedas, hubo mucho crecimiento. Por eso que Moreno registró uno de los índices de crecimiento industrial más altos de la provincia y también de creación de empleo, justamente confirmado con la oficina de empleo que tiene el Ministerio de Trabajo en el distrito. ¿Y cuál es Y ese índice? justamente lo que fueron mirando es cómo se dio la creación de empleo, ¿sí? Los números del ministerio no los tengo Okay. propiamente. Lo que sí queda claro es, por ejemplo, en el caso de la última expo de empleo, ¿sí? Entre estas 40 empresas había más de 2.000 búsquedas activas. Digo, había casos de empresas que estaban Concretos. buscando 40, 50 empresas empleados por empresa. Un caso muy particular fue uno que visitamos por la mañana, que era una empresa con 40 empleados, y propiamente lo que estaban indicando era que cuando recibieran la próxima máquina que les faltaba para ampliar su capacidad productiva, iban a duplicar su personal Wow. en base a los pedidos que tenían, tanto locales como del extranjero para exportaciones. Así que Federico, eso. tenemos en línea también a Leo Wagner que me acompaña hoy en el programa y te quiere hacer también una pregunta. Fede, la verdad te felicito, la pasión que le pones a toda esta publicidad, ¿no? De la industria, porque sin industria estamos mal. Te hago una pregunta, ¿tenés algún número, alguna sensación de cómo se está verificando si son radicaciones de nuevas empresas o son relocalizaciones de industrias de Moreno del partido en los parques? ¿Cómo se viene dando esa dinámica? Mira, los números que yo te puedo dar en concreto son los siguientes. Primero y principal, el número más fuerte para nosotros, y siendo que este programa se llama Conexión Parques, Sí. es que tenemos 10 proyectos nuevos de parques. De esos 10 proyectos, tenemos uno de los proyectos ya con factibilidad provincial, otro con factibilidad municipal, otros dos metiendo sus papeles para avanzar con esto, los otros en pleno diseño y demás, pero todos fueron resultado de una política activa de acompañar. De esos 10 proyectos de parques, más los 12 parques que ya están funcionando, se dieron la llegada de 300 solicitudes de terrenos para avanzar con distintos proyectos en los parques. 300 proyectos entre los cuales uno tiene que contemplar que más o menos te hablamos de unas 40 relocalizaciones de empresas morenenses que se van a ampliar dentro de un parque, ¿sí? No hay una mudanza solamente por pasar a estar un parque. Claro. Todas las mudanzas se están dando para un crecimiento en casos de duplicar o triplicar la producción, lo cual nos está sorprendiendo mucho. El caso que te contaba recién es una empresa que durante los años del gobierno anterior había llegado a tener 6 empleados, de casi, casi cerrando la empresa, incluidos 9 en esos 6. Hoy ya tiene 40 y está pasando a duplicar. Pero esas 40 empresas pasan a tener una situación muy activa, sobre todo en la creación de empleo. Después de las 300 que te estoy contando en total, ¿sí? Tenemos unas 100 más que son casos de o empresas que vienen de otros distritos o creación de empresas 100% nuevas. O sea, tengo el caso de una empresa que está manejando el tema para fabricación de motos, ¿sí? Que está haciendo una de las naves, hoy de las naves más importantes que va a tener el distrito, con 16.000 metros cuadrados de producción.
¿sí? Siendo que la última empresa que llegó fue de 13.800 metros cuadrados de producción, como fue la empresa Colectivos, es una empresa muy potente. Y después, ¿qué tenemos? Que en el resto de las empresas que te estoy contando están en distintos procesos. Digo, más o menos hay unas 100 empresas que están en construcción de sus naves, que esas construcciones se están dando por una política fuertemente activa de la provincia y de Nación respecto al acompañamiento de créditos. Hoy me llamaba una empresa del rubro químico y me decía, mirá, el banco me anunció que si yo tengo el lote y tengo definido el proyecto, el crédito está. Digo, parece mentira que en una situación económica donde uno ve esas dificultades, obviamente la inflación, el dólar y demás, no solamente las empresas se estén invirtiendo, sino que los bancos se estén acompañando. Y bueno, otras empresas que todavía están en ese proceso de Claro. empezar a pagar el lote o de definir proyectos, pero me queda claro una cosa, lo que se acabó en Moreno, en casos de las ventas de terrenos industriales, es el que compra el terreno para ver si entre Sí, 10 años lo especulativo, vuelve a vender, digamos. la especulación. Entonces, Exacto. los mismos dueños de parques que dicen, para especular, especulo yo directamente y lo espero sin Claro. ningún problema. Entonces, todas las ventas, que creo que fue una parte de lo que fue la política del distrito, es decir, si vamos a trabajar con industrias, que sean industrias que vengan a aplicar rápidamente. Claro. Y un parque nuevo que necesita hacerse conocido, no necesita un lote vacío esperar 10 años. Necesita una empresa Claro. que venga a invertir rápidamente y que muestre el potencial del parque para lograr nuevas inversiones. Federico, bueno, ya estamos cerrando el programa, con lo cual todas las pymes, la audiencia, la verdad que has dado datos súper interesantes y toda esta información, además de la entrevista. Va a estar en conexiónparques.com.ar. ¿Y por dónde pueden consultar las pymes que están mirando una relocalización y Moreno puede ser un destino? ¿Dónde se contactan? Mira, nosotros tenemos lo que es propiamente el correo de la Oficina de Industria, ¿sí? Que es, ay, me estoy olvidando mi Bueno, propio correo, y sí. promoción de industria arroba moreno.gov.ar, Perfecto. promoción de industria arroba moreno.gov.ar. Todos saben Excelente. que mi teléfono es un teléfono abierto para la industria, tengo esa no posibilidad de Sí. no atender un teléfono desconocido, porque cada vez que me llama un teléfono que no tengo Claro. agendado, suele ser una nueva industria, así que atiendo Muy bien. absolutamente Así todos los que llamados. cualquier cosa me escriben a nuestras redes sociales, a Conexión Parques, y yo les doy tu teléfono. Y el equipo de industria está esperando para asistir y acompañar todas las llegadas a Moreno. Muchísimas gracias, Federico, y felicitaciones por lo que están haciendo y nos vemos prontito. Nos vemos pronto, Lía. Muchas Gracias. gracias. Bueno, estábamos hablando con Federico Fonghi, Coordinador General de Promoción de Industria y Comercio del municipio de Moreno. Y